Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar Oliva, bienvenidos, ya sabéis, la Retroserie, la sección que tenemos en el canal para jugar grandes clásicos. Bueno, capítulo 7 que vamos a empezar hoy, de este Baldur's Gate Dark Alliance. Bueno, como os he venido comentando estos días en el canal, hemos estado un par de días sin, bueno, un par de días, unos cuantos días sin grabar. Y bueno, ahora retomo un poquito las grabaciones, porque hemos tenido unos problemas técnicos con el ordenador, pero bueno, nada importante. Bueno, vamos a echar un vistazo sobre todo al diario, ¿vale? Encuentra la llave de la mina. Encuentra a Colgrim y su banda de enanos. Obtendré ellos la llave de la entrada a la mina. Estupendo. Bueno, no sé si os acordáis que encontramos, me parece que era una antorcha para encender una almenara o algo así. La encontramos aquí. Bueno, como por el camino nos hemos dejado cositas por explorar, vamos a volver un poco sobre nuestros pasos. Porque, bueno, principalmente porque por aquí ya no tenemos salida. Vale, todo esto lo exploramos. Buena partida. Por cierto, os dije, creo que os dije en el capítulo anterior al finalizar, que iba a volver hasta la ciudad de Puerta de Baldur a ver si podía hacer la misión opcional que se nos quedó colgada de encontrar la caja de especias para una viajera que, bueno, vimos en la posada. Pero fuera de cámara he intentado volver sobre mis pasos y llega un momento que el juego no te deja volver más atrás. Así que me parece que creo que esa misión la hemos perdido. Lástima. Pero bueno. Bueno, a ver, nos quedamos. Bueno, aquí me deja tocar la cámara. Nos quedamos aquí, ¿vale? Tenemos que explorar. Bueno, vamos por aquí, que esta zona no la hemos visto. Vale, ahí veo varios gnolls. Venga, ir viniendo para acá. De momento no voy a gastar flechas en ellos. Quieto. Abajo. Vale. A ver, me habéis dejado algo interesante. Juego de partida. Nada. Muy bien. A ver. Toma, flecha. ¿Qué? No sé si hay algún sitio. ¡Iba! Se va a sinvergüenza. Toma, flechazo. Eso es. Eso es. 18, vale. Iba a decir, no sé muy bien dónde me pone las flechas que me quedan. Vamos a ir entonces con mazo y escudo, porque si no nos vamos a quedar sin munición. A ver, nuestro amigo el troll. Es que con estos... ¡Vaya! Es verdad que no me acordaba que... A ver, que es algo complicado con el analógico apuntar. Ahí. No sé que sea en línea recta. Así ya tienes que estar tiritando. Vale. Pues ya lo que te queda. ¡Vaya! ¡Me ha dado el condenado! ¡Sin vergüenza! Vale, me llevo esa poción de rejuvenecimiento. Bueno, aquí veo. El camino se divide. Podemos subir por la montaña hasta ahí. O intentar pasar por este hueco que hay aquí. A ver. Es que antes de subir prefiero explorar mejor la zona más lisa. Vale, estos son lobos. Me preocupa menos. Que bueno, no es bueno que nos rodeen, ¿eh? Siempre intentando que no nos rodeen. Vale, entonces. Vale, hay hueco, pero no hay nada más. A ver, más lobos. Vale, perfecto. Vale, pues esto es un. Pues un claro sin salida, ¿eh? No, no, espérate un momento. Hay una cueva aquí. Cueva de hielo. A ver si hay tesoritos. Acordaros que encontramos anteriormente otra cueva de estas. Bueno, nada por ahí, ¿no? Cofre. 107 piezas de oro. ¡Ey! Aquí hay un Mendag con un signo de exclamación. Un enano es. Bueno, ahora hablaremos con el enano. Primero vamos a saquear todo. 71 piezas. Vale. Vale, pues este hombre seguramente nos dará una misión opcional. Una monedilla que me he dejado. Por aquí nada más. Esto no se puede romper, ¿no? Sí. O sea que hay que darles el punto bien. Cuidado, que pasar por encima de las antorchas, ya veis, de los fuegos. Vaya, vaya, vaya. Pero si este es Colgrim. Colgrim se llamaba el Mendag, ¿no? Encuentra a Colgrim y a su banda de enanos. Vale. Vamos a ver qué nos dice Colgrim. Uy, está muy herido, ¿eh? Por las hachas gemelas de Clan Hedin, te juro que todavía me queda la suficiente fuerza como para verte encarar. He venido a ayudarte, Colgrim. Deja que me ocupe de tus heridas. Llegas demasiado tarde para eso.
Ya estoy casi acabado. ¡Malditos ogros! ¡Demasiados para mí y mi grupo! ¿Dónde está la llave de las minas, Colgrim? No la tengo. La tiene uno de los otros. Fuimos atacados en la cumbre por un dragón. Un dragón de los hielos. Convirtió al que llevaba la llave en un bloque de hielo. Tendrás que encender la almenara para conseguir llegar a su cuerpo. ¿Cómo enciendo la almenara? Mi grupo, cada uno de mis hombres llevaba combustible y yesca para la atalaya. Encuéntralos y haz que te lo entreguen. Toma este frasco. Lo necesitarás para avivar las llamas. De acuerdo, encontraré a tus hombres y encenderé la almenara tan rápido como pueda. Tenemos una antorcha, ¿eh? Gracias. Las esperanzas de mi gente descansan sobre tus hombros. Yo me encargaré de que se salve. Quédate tranquilo, Colgrim. Vale. Bueno, o sea que tenemos que... Bueno, este ya se ha quedado aquí, yo creo. A ver, ¿nos deja hablar otra vez con él? Colgrim ha muerto. Sus heridas serán demasiado serias como para poder salvarle. Vaya. Recoger un frasco de aceite. Esto parece importante. Has encontrado un frasco de aceite para usar como combustible de la almenara. Correcto. Bueno, pues tenemos el frasco de aceite y tenemos la antorcha. Ahora lo único que nos queda es encontrar la almenara. Que imagino que será... Vale, la almenara... Imagino que será... Pues en el punto más elevado, o sea, subiendo por aquí. Pero nos queda otro camino por explorar, ¿vale? Así que... Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Pues volver sobre nuestros pasos y a explorar lo que nos queda. Voy a aprovechar para abrir un archivo de guardado nuevo, que estaba haciendo limpieza con las memorias, con la memory card, ya sabéis. Y vamos a crear una nueva. Eso es. Bueno, según esto llevamos casi 4 horas de juego, ¿eh? No está nada mal. Venga, vamos por aquí. La zona de abajo estaba explorada. ¿Era esta? No. Pues esto ya lo tenemos explorado, sí. Efectivamente. Pues solo nos queda... Lo que pasa es que ahí me indica algo. A ver. Ah, bueno, en la cima occidental. Vale, vale. Sí. Pues la zona de abajo, ya digo, llevo unos días sin grabar por el tema del ordenador y, bueno, aparte porque me los he tomado de descanso, qué leche. Y bueno, vamos a echar un vistazo. Si veo cadáveres por aquí, es que he pasado ya. De hecho, esto me suena que aquí había varios trolls. Sí, eso está todo explorado. Vale, pues solo nos queda continuar hacia el norte. Bueno, hacia el norte. Yo diría más bien que es dirección... No... Noreste. Sí, bueno, está un poco inclinado, noreste. Así que hay que subir. Por aquí. Guardado, no lo voy a usar de momento. Acabo de guardar. Vale, esta zona está muy despejada. Atentos a la palabra de Colgrim. Un dragón, ¿eh? Un dragón son palabras mayores, ¿eh? Un dragón son palabras mayores. Aunque bueno, es un dragón blanco, un dragón de los hielos. De los dragones, de los más débiles. Pero aún así no hay que fiarse, ¿eh? Pico de los jardines, debe ser por aquí. Vale. ¿Qué es eso que brilla ahí? ¿Qué es eso? ¡Ay, va! Parece una especie de como de trueno, ¿no? De relámpago, no sé. Cosa muy rara, ¿eh? Bueno, a estos bichos hay que evitarlos, ¿eh? Vamos por aquí, eso es. Vale, ahí no había nada, ¿no? ¡Mierda! Joder, como ponen, ¿eh? Vale, aquí hay un montón de cadáveres. A ver, a ver. A este le voy a hacer el lío por aquí. Espérate. ¿Viene? Ya lo ves que si viene. ¿Cómo ponen estos bichos, eh? No sé si son fuego fatuos, no lo tengo muy claro. Fuego fatuos son unas criaturas así como luminosas. Bueno, suelen residir... Ya digo, yo estoy hablando de mi experiencia de Dungeon Master en el entorno de campaña de Dungeons and Dragons. Los fatuos eran unas criaturas que normalmente solían residir en pantanos, ¿eh? Pero vamos, no estamos en ningún pantano. Bueno, menos mal que creo que voy bastante bien de pociones. Es que los rayos yo no creo que los pueda cubrir con el escudo. Vale, estoy por aquí, eso.
Uf, me he quedado sin pociones de las grandes. Vale, tranquilos. Vamos bordeando. Vale. Parece que se debilitan, ¿veis? Cuando están hinchados tienen como, están como cargados de energía. Y cuando se debilitan se quedan como pequeños. Ahí lo veis. Momento que tenemos que aprovechar nosotros para pasar. Vale, por aquí parece que hay algo. A ver, hace la vuelta. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Una estatua de un enano. Encender la almenara. Espérate, antes de encender la almenara y que nos haga cualquier cosa, vamos a echar un vistazo por aquí. O mejor aún, vamos a abrir una retirada. Eso es. Vamos a volver a la aldea de los enanos. Bueno, la aldea, el campamento de los enanos. Hay que vender cositas aquí. Vender armas mejores que las que hay en esta tienda. Vale, a ver. Clava disruptora, esta la puedo vender. Daga cerrada defensora más 2. Sí, quita 6 de daño, pero... Espadas, hachas, martillos. Vale. Tenemos armas más que suficientes para todo el mundo. Vamos, a ver, lanza afilada más 1. Nah, fuera. Y el hacha de batalla buena de 6 si a 18. Sientes la necesidad de desprenderte de tu dinero, has venido al lugar adecuado, caminante. Si sientes la necesidad de desprenderte de tu dinero, dice. Vale, el escudo de hierro que nos da armadura 4 es mejor que el que nos da armadura 3, que es más 1. Lo voy a vender. Los guantes de cuero más 4 son mejores que los de escamas. Nos dan un punto más, pero prefiero venderlos. Prefiero venderlo porque por un punto de armadura... ¿En concreto? Sí, efectivamente. Vale, a ver. Nunca verás armas mejores que las que hay en esta tienda. Este anillo para venderlo. Vale. Tengo 7000. Vamos a comprar lo primero, pociones de las grandes. A ver. Amuleto de fuerza más 1. Esto está muy bien, ¿eh? Anillo de protección más 3. ¿El anillo que yo llevo cuál es? A ver. ¿Cómo es el anillo que llevo yo? Ah, el anillo de protección más 3, sí. Vale. Vale. Lo que no sé es cuántos anillos puedo llevar equipados al mismo tiempo. Tenemos armas más que suficientes para todo el mundo. Vale. Bueno, vamos a empezar comprando pociones de curación menor, no. Pociones de curación estándar. Espérate, que estoy en... Eso es. Vamos a comprar. Curación normal, ¿no? Vale. Venga, pues... mira, este escudo de Romar 2 tiene una pinta que te mueres. Me da armadura 6. El que yo llevo creo que me da armadura 4. O sea que aquí ganaría 2 de armadura. Si sientes la necesidad de desprenderte de tu dinero, cuero más 1, armadura 10. Caminante. ¿Cuánto dinero tengo? 5900. Vamos a ver las armas, qué leche. Maza ligera flamígera de gran calidad. Arco corto bueno más 2. Pues los arcos valen una pasta, ¿eh? Espada corta congeladora. Esto no está nada mal. Lo que pasa es que, claro, la maza que yo llevo es que... ¿Algo en concreto? Martillo de guerra congelador de gran calidad más 2. De 8 a 44 de daño y aparte congela. Vale, vale, vale. Esta es la maza que nosotros llevamos. Cimitarra de mitril más 2. 15.000 monedas. Este hombre tiene muy buenas cosas, pero de momento... No, de momento... Es que no sé si compré el amuleto de fuerza más 1. Es que no sé cuántos amuletos puedo equiparme al mismo tiempo. Y no viene eso, dicho. Bueno, de momento lo vamos a dejar así. Vale. Vamos a volver. Eso es. A la cima del ojo ardiente. Y ahora sí... Vamos a activar la almenara. Esta, encenderla, vamos. El pedernal. Vale, o sea que... Vamos a ver. Encuentra a Colgrin y su banda de enanos. Obtén de ellos la llave de entrada a la mina. Vale, tengo, claro, tengo la antorcha, tengo el aceite y me falta el pedernal. El pedernal sabéis dónde va a estar, ¿no? Pues en la otra zona, en el otro paso. Vale, que nos hemos dejado sin explorar. Con lo cual... Bueno, con lo cual lo que voy a hacer es hacerle un pequeño corte al vídeo para no dar mucha vuelta, ¿vale? Le voy a hacer un pequeño corte al vídeo aquí. Cuidado, están muy pesados. Yo lo voy a llamar fuegofatuos. Realmente no sé si son fuegofatuos, pero bueno, yo lo voy a llamar así.
Vamos a hacerle aquí un pequeño corte al vídeo y vamos a volver hasta el punto del donde guardamos la partida, que es un cruce. Y bueno, ahí continuamos. Si es que me deja. Bueno amigos, pues ya estamos aquí, en el cruce de base, por así decirlo, como lo llamo yo, cruce de base. Tenemos que seguir buscando la pieza que nos falta, que es un pedernal, ¿puede ser? Sí, un pedernal. Así que tenemos que explorar la zona oriental, me parece que es. ¿Oriental o occidental? A ver, ahora no lo diría. Porque sí, todo esto, hasta aquí llegué, pero luego he recordado, o sea, hicimos occidental. He recordado que esto lo exploramos un poco por encima, nada más. Vamos a ver qué viene por aquí. ¿Cuántos nuevos más? De esto de las patadas. Relájate. A ver. Poco a poco, poco a poco. Mira, unas botitas que he cogido. Ah, voy a salir con el equipo. Venga, función de curación. A ver. Uf, ese no le ha soltado un montón de dinero, ¿eh? Shh, quieto. Son un poco más duros, esta variedad de notes. Como vestido con una armadura de telas o algo así. A ver. Vamos a meterle flechas de fuego. Que le encantan. Quieto. Esa flecha le ha hecho un criticazo. Estás tiritando ya, sin vergüenza. Es una variedad de ogro, de troll, no sé. Yo diría más bien que parece un troll, pero bueno. A ver. Pues esto está despejado también, ¿no? ¿Correcto? Sí. Vale, a ver. Pues solo podemos seguir por aquí. Bueno, podemos volver abajo donde el punto guardado. No, venga, vamos a seguir por aquí. Venga, vienen por aquí más dos. Es increíble lo que quitan con patadas, ¿eh? Increíble. Vale, mira. Vaya, me he quedado sin flechas, tío. Quieto. Para acá. Ven para acá. Eso es. Mira, este me ha soltado de todo aquí. A ver. Espada larga, buena. Bueno, ahora echamos un vistazo a eso. Poción de retirada. Vamos a ver. La de Frida más uno. Espada larga, buena. Bueno, todo esto es para venderlo. Vale. Vale, bueno, atrás. Atrás. Vamos por aquí. No hay nada. A ver, esto viene. Yo creo que viene a conectar con la otra zona. Sí. Vale, venga, vete tú solo. No te levantes. Había otro más, ¿no? Perfecto. Otro papá troll de estos, o ogro, o como lo que sea, el bicho este. Muy bien. Por aquí va a otro lado. Uf, esto se abre en muchos sitios, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Estamos dando mucha vuelta. Otro de estos extraños. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso es. Espacio. Vale. A ver. Cuidado. Uf, que empiezan a venir ya en manadas, ¿eh? Y yo sin flechas. Aquí me hubiera venido de muerte. Que tenéis que ir a comprar flechas, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? Al enano. Vale, por ahí nada. ¿Eso qué es? No. Fijaos cómo aumenta lo de la experiencia, ¿eh? Eso es. Haciendo retirada. Vale. Digo yo que esto no lleva a algún sitio en condiciones, ¿no? A ver, a ver, a ver. A
¡Qué porrazo me ha pegado ahí! Estamos a puntito de subir de nivel. Para casi vergüenza. Uff, martillo de arma más uno. Buah, pues no es nada, después de todo. Después de todo no era tanto. A ver. Perfecto, hemos subido de nivel. Hemos subido de nivel. 8 puntos. Vale. Probamos flechas gélidas. Congelando a los oponentes. Esta cuesta 5 puntos. Me quedarían 3. Reduce a la mitad el peso de todas las flechas. Cuesta 5. Varias flechas a la vez. Sí. A ver, esto está muy bien. El problema es que se la va a beber las flechas. Más daño. Más 2 de daño. Esquiva. Mira, esta cuesta 2. Un puntito de armadura siempre viene bien. Las armas de proyectil, esta también viene bien. Y esta, dureza. Perfecto. Me queda un punto. Más 5 de maná. Eso no está mal. A ver. Pues de momento, listo. La guardo. Vale. Bueno, voy a aprovechar. Sí. Voy a aprovechar para vaciar todo el inventario que tenga, vender cositas y ahora continuamos desde este punto. Le vuelvo a hacer un pequeño cortecito al vídeo, no tardo. Bueno, pues ya estamos aquí. Nada, ha sido simplemente que he ido a donde el tendero a comprar unas flechas y a vender equipamiento, que tenía mucho. Mira, casco de cuero, vale. Entonces, como no era nada importante, pues por eso le he hecho un corto al vídeo, para que no os traguéis minutos innecesarios. Vamos por aquí. A ver, bueno, ahora sí que tengo flechas, ¿eh? A ver. Muy buena, sí. Vale, vale. Venga, ya me echo encima de ti. Ese golpe ha dolido el condenado. Vale. Casco de cuero más 3. Acción. Vale, se vuelve a separar el camino. Vamos a ver. Vamos a dejarle a ese ahí de momento. Eso, que venga este suelto. Es como acelerado, pataditas. Vamos por aquí, a ver. De un golpe crítico ha caído. Me deja unos guantes de cuero. Joder. Tiene una puntería el tío. Increíble. Hacer puñetas. A lo mejor que puedes hacer. Eso es. Maza ligera de disruptora. Nada, se la llevaba antes. Es tanto peor que la que llevo ahora. A ver, aquí ya empieza a haber mucha gente, ¿eh? Venimos para acá. No tengo energía. Vale, vale, vale. Tú fuera. Uah, cómo come flechas, ¿eh? ¿Dónde vas tú, Tristán? Vamos a ver. Vamos a echarnos una poción de esta, ¿eh? Para lanzarle flechas al colega. Sí, sí, te quemas, Lo que queda ya, remato. Uf, qué criticazo de 64 le he metido ahí, Vaya, corta enjollada. Eso me gusta. A ver. Bueno, otro papá ogro de estos. No tengo energía. Vale, quieto. Venga, ya lo que queda, a palo.
Te ha soltado. Hacha de mano afilada, buena. Vale. Cuando dice que es buena, es porque vale dinero venderla. Vale, a ver. Pues yo creo que prácticamente lo tenemos todo explorado. El único camino que nos queda es este de aquí, que viene a comunicar con el otro. O sea que... Uf, aquí los Nolan han establecido auténticas... Pero cuadrillas de guerra, ¿eh? Aquí. A ver. Quieto, ¿eh? Uy. Toma, no te levantes. A ver si te estás quietecito, macho. Vale, pues sin energía. Uf, crítico de 42. A ver. Me voy a quedar otra vez sin flechas. Y eso que acabo de comprar 80 flechas en un momento. Que compras 200. La próxima vez voy a comprar 200 flechas. Vale. Ven para acá tú. Que viene aquí hasta el apuntador. Relajaos, ¿eh? Relajaos. Venga. Despacito, en orden. Coordinado, si hace falta se dan números, como la carnicería. Eso es. Vale. Bueno, nos hemos quitado los secuaces, queda el gigantón este. Eso es. Vale. Vale. A ver, vamos a explorar un poco por aquí. Esto vuelve al punto de antes. Pero este paso de aquí no lo había visto. A ver. Comunica ahí. Uf, mucha vuelta la gestión. Vamos por aquí. A ver. Mejor así. Mira, aquí. Bueno, Yetis otra vez. Qué puñeta, Yeti. A ver. Tú, Tristán, ven para acá. Mira, flechitas, que me vienen de muerte. No tenía. Vais pillando cacho poco a poco, no pasa nada. A ver. Vamos por aquí, que he visto antes alguno merodeando. Sí, mira, otro Yeti de estos. Bueno, más de uno. Bueno, ¿este qué pasa? Se pone como King Kong. Relájate. Buen golpe. Mira, esa cimitarra me ha visto mucho. Cimitarra. Perfecto. Vale, a ver. Quietecito con las piedras, ¿eh? Quietecitos con las piedras. Me pongo seguro. Bien, ahí en esa cuadra de hielo debe estar el resto de la edición. Quietecitos. ¿Me pongo serio con vosotros o qué? Como caen, ¿eh? Carbonizados. No tengo energía, no pasa nada. Toma, por la espalda. Para que mires. Vale. Aquí hay... ¿Esto qué es? Bastón disruptor. Lo cojo. Vamos dentro de la cueva. ¡Ay, hay Yeti de estos! ¡Fuera! Venga, arriba el crítico. Sí, señor. Botas acolchadas. Bastón bueno disruptor. Esta cueva mucho más larga que las otras. Quieto. Eso cae en el suelo, no será algún tipo de trampa. Mira, restos del enano. ¿Qué tiene? El pedernal. He encontrado algo. Genial. Muy bien, muy, muy bien. Vale, pues no pasa nada, no era nada. Pues ya tenemos el pedernal. Puedo terminar de explorar esta zona. Porque había, acordaros que había un sitio donde todavía no podíamos explorar. Voy a aprovechar para hacer un guardado rápido. Nuevo archivo, eso es. Muy bien. A ver, no te me atasques. Eso es.
Yo tengo que volver para abajo del todo, ¿no? Correcto. Pero por aquí hay cosas que no hemos explorado y puede haber buenas recompensas. A ver, ¿esto dónde nos va? Yeti, fuera, Yeti, fuera, hombre. A ver. Cuidado. Quieto. Mira. Toma. Le ha metido el golazo al gol ese. Es que es bastante complicado con el. No tengo energía. Venga, que está ya. Bota de escamas más uno. Yo sabía que aquí iba a encontrar algo. A ver, esas son botas de escamas. Las que tengo yo ahora mismo, si son esas. Esas mismas son, además. Casco de cuero más 3. Bolsa más 1. Escamas más 1, armadura 6. Botas de escamas, sí, armadura 6. Bueno, para venderlas. Pues, me dan casi 1000 de oro por ellas, o sea que. Genial. Yo creo que esto está prácticamente todo dorado, ¿eh? Eso es. Bueno, pues aquí no hay nada más. Ya tenemos toda la zona explorada. Yo creo que podemos atajar si vamos por esta parte. A ver, el diario que nos dice. Vale. Se supone que con los objetos que tenemos ya podemos subir de nuevo a la cima. Aquí hay una zona que no he explorado, ¿eh? Mira. Pues lo vamos a hacer ahora. Mira, hay unos cuantos enemigos. Relajaos. Relajaos. Madre mía. A ese le está ya un trocito de hielo. Venga, tira. Este sinvergüenza. Mira, tiene como una especie de cabeza de alce. Un casco con la cabeza de un alce. Uf, escudo de hierro más 3. Ese sí me gusta, ¿ves? Vamos a ver cuál es el que tengo yo. El escudo de hierro normal, pero este. Este es un escudo de hierro más 3 que me da armadura 7. Qué mágico. Acordaros, todos los objetos que sean más algo, más 1, más 2, más no sé qué, son mágicos. Con lo cual, pedazo de escudo que tenía el colega, ¿eh? Pues mira cómo brilla, además. Uf, estupendo. Vale, pues todo explorado. Con lo cual, podemos volver atrás. Toda esta zona está explorada. Encima del ojo ardiente. Vale. Estamos otra vez a la zona central, ¿vale? No hay enemigos, así que no voy a molestar ni siquiera en echarme una pócima de curación para el poquito que me falta. Eso lo recupero de forma natural. Vale, pues tenemos que otra vez pasar la condenada zona de los fuegos fatuos. Vamos por aquí. Venga. Eso. Está chulo el escudo, ¿eh? La maza, además, los dos, ¿eh? Buen juego. Ojo, se han ido. Con suerte se han ido los fuegos fatuos. Pues sí, parece que se han ido, ¿no están? Ah, pues genial. Oye, pues yo encantado de la vida, que se hayan ido. No sé cómo ponía. Lo que pasa es que no sé si era aquí o era en esta zona donde salían. Sí, era en esta zona, no se han ido. Es que era en esta zona donde estaban. Pasa corriendo, eso es, evitándoles. Quieto, quieto, que estos ponen. A ti te voy a hacer la porra por ahí, eso es. Venga, ahí a ti donde te hago la porra. Como lanzarrayos. Eso es. ¿Veis? Según van lanzando los rayos, se van como encogiendo de tamaño y cuando están en tamaño pequeño, pues peligrosos no son. A ver, aquí hay mucha gente. Tú para allá, tú para allá, tú para allá, tú para allá.
Eso es. Bien, bien esquivados. Aprieta un regate por ahí, bien. Aquí a través del árbol, perfecto. Has encontrado la llave de las minas en los restos derretidos del enano. Genial. Pero ahora va a venir nuestro amigo dragón y nos va a atacar. Lo que quiero saber. No, parece que no. Bueno, pues genial. No sé si me va a dejar desde aquí directamente hacer la opción de retirada. ¿Sí? ¿Deja? Genial. Vale. Pues. A ver. Parece que con la llave de las minas podemos hacer. Este bosque parece demasiado... A ver... Sin búsquedas, bueno. A ver qué nos dice. Nunca bueno, verás armas mejores que las que hay en esta tienda. Vale, vamos a vender cosas. Vamos a vender esto. Esto. Esta cimitarra, el bastón disruptor y este otro bastón. Vale. Espadas, hachas, martillos... El escudo le vendo. Tenemos armas más que suficientes para todo el mundo. Vale, botas acolchadas, botas de jamón más uno. Vale. No sé si por aquí hay algo más. No. Si sientes la necesidad. Vale. A ver, por aquí nada. ¿Quién me encargó la misión? Que no me acuerdo. No sé si fue Semendas. No, por aquí salimos. Se supone que la entrada de las minas estaba más para adelante. Con lo cual, al haber conseguido ya. Este era. Thorgeir. ¡Ja! He visto la almenara encendida en la ladera. Ya has traído la llave. Pero dime una cosa. ¿Sobrevivió alguno de los enanos de la expedición? No. A uno lo mató un dragón y el resto murió a manos de ogros en las laderas. Lucharon con valentía, pero sus oponentes les superaban en número. Más muertos por los que han de responder nuestros enemigos. Ya has hecho suficiente, caminante. No hace falta que corras más riesgos por nuestro clan. Thorgeir, quiero entrar en las minas y ayudar a tu gente. Puede que los Drow decidan abandonarlas antes de que los refuerzos lleguen del este, y no puedo permitir que eso ocurra. Entonces, de acuerdo. No voy a discutir con alguien que, como tú, tiene fuego en los ojos. No tienes más que llevar la llave en tu mano izquierda cuando te acerques a la entrada y entonces introducirla en la puerta de piedra. Debería derretirse en su interior y la puerta se abrirá sola. Que la suerte esté contigo. Gracias, Thorgeir. Volveré cuando los Drow hayan sido expulsados de las minas. Muy bien, pues ahora sí me debería dejar ir por aquí. A ver. Sí. No. Parece demasiado denso para orientarse. No, la salida es la otra. Vale, estaba yo. Vamos por aquí. A ver si me dice algo en
Reconquista la mina de mano de los Drow encontrando y eliminando a su líder. Cuando hayas terminado, vuelve junto a Thorgir en el campamento. Muy bien. Entra en la base del Ojo Ardiente. A ver, ¿por aquí puedo pasar? No, por ahí no me deja. Pues, ¿dónde demonios está? A ver, a ver. Entra en la base del Ojo Ardiente. Vale. El acceso a las minas, ¿dónde estaba? Que no me acuerdo, macho. Entremos en el campamento. A ver si Torge me dice cómo entrar en la zona oscura. A lo mejor tengo que volver a hablar con él, ¿eh? A ver. Estaba preocupado por ti. ¿Qué noticias me traes de las minas? ¿Están todavía en poder de los elfos oscuros? Vale, aquí no me dice nada. Solo de momento, Torge. Volveré cuando los haya derrotado. No puedo hacer nada. Es que me dice que está demasiado... A ver... El bosque parece demasiado denso para orientarse sin un... puntos suspensivos. Algo necesito, desde luego. A ver... Vale, estos enanos ninguno me dice nada. Y este solo es para comprar y vender, nada más, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues ¿sabéis lo que vamos a hacer? Voy a hacer aquí un pequeño guardado para despedir el capítulo de hoy, que no sea muy largo, y así veo dónde demonios está el condenado acceso a las minas, porque pensé yo que era por aquí, pero me dice que está demasiado oscuro y tal. A ver, voy a mirar una cosa. Si me voy a retirada, me vuelve a poner donde... A lo mejor es que aquí se me ha olvidado coger algo. A ver... No, ahí ni nada. 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 No, pues no se me ha olvidado coger nada aquí. A ver. No. Pues no sé. Bueno, ya lo miraré. Volvemos al campamento y despedimos el capítulo aquí. Nada más, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.